Hola, soy Víctor Rosa y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de esta serie de tutoriales de Galería La Línea titulado el Medita y Crea Mientras Vives. Serie gratuita para todos vosotros donde traemos pequeñas perlas para insertar en vuestro día a día, en vuestras rutinas diarias para que vayáis reprogramando vuestra vida de forma sencilla y fácil. Y hoy tenemos a Isel. Hola Isel, ¿cómo estás? Hola. Isel es maestro de yoga y nos va a acompañar en algunos tutoriales aportando su sabiduría a esta serie. Y hoy nos trae un ejercicio específico muy interesante. ¿Qué vamos a hacer hoy, Isabel? Hoy vamos a hacer un ejercicio de pranayama. Este ejercicio concretamente se le llama la respiración yogi, o la respiración completa. ¿Vale? Es un ejercicio muy sencillo. Podríamos decir que los pranayamas, hay muchísimas técnicas, ¿no? Y muchas son muy complejas, ¿no? Esta es muy sencilla y su beneficio es muy bueno, ¿no? Y lo puede hacer todo el mundo, aunque nunca haya practicado yoga. ¿Y para qué sirve exactamente? Este pranayama relaja y calma. Uno, por ejemplo, cuando está estresado, o cuando ha tenido algún problema, o necesita calmar un poco la mente, ¿no? Pues este ejercicio lo puede hacer, ¿no? O sea, siento, como vamos a hacer ahora, lo vamos a enseñar, intenta hacer este ejercicio y va a notar un cambio. Sí. Fantástico, pues ya lo sabéis, si queréis aprender este ejercicio, este pranayama, para relajaros cuando estáis tensos, estresados durante el día, seguramente en muchos momentos, o quizá cuando llegáis a casa después de toda la tensión, pues nos vemos en unos segundos y lo aprendéis fácil y lo aplicáis en vuestro día a día. Hasta ahora, gracias. Bien, ya estamos aquí y vamos a realizar el ejercicio. Vale. ¿Tienes algo que decir antes de alguna explicación? Sí, quizá para las personas que nunca hayan hecho yoga, primero haría una pequeña introducción, ¿vale?, de cómo poder sentir esta respiración, ¿no? O sea, hay un ejercicio previo que se trata de poner las manos encima de la barriga, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Y sentir? ¿Dedo con dedo? No, tampoco hace falta. Tal cual. Aquí tal cual. Y sentir como cuando inhalas se infla el estómago y cuando exhalas se desinfla. Eso que en Occidente está tan mal visto, ¿no? Porque tú no quieres esconder barriga. Sí. Y es una cosa que mucha gente cuando me viene a mis clases, pues no lo sabe hacer, porque no están acostumbrados a respirar por aquí. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que aconsejaría es, quizá para las personas que nunca han hecho yoga, empezar aquí. Simplemente aquí cerrando los ojos y sentir cómo cuando inhalo se infla y cuando exhalo se desinfla la barriga. Simplemente esto, tan sencillo como esto, ya hay una cierta calma, ¿no? Cuando tú llevas mínimo 2 o 3 minutos solamente con esto, ya notas una diferencia. Es decir, que si alguien es novato en el yoga y dice, necesito relajarme un momento, con que se siente en su propia silla, ponga las manos encima del estómago, y tome aire hinchando el estómago y suelte aire vaciando el estómago durante unos minutos, va a notar que va calmándose. Exacto, sí. Luego, la respiración que tengo preparada de hoy, para el pranayama de hoy, que se le llama la respiración completa o respiración yogi, consta de 4 fases. ¿Vale? La primera fase sería sentir la respiración de aquí la barriga. Tal cual como hemos hecho ahora. Sí. La segunda sería sentir la respiración intercostal, que esto cuesta un poco más, ¿vale? Que es cuando se infla, cuando se infla la barriga, también hay un punto que aquí también lo notas, ¿vale? Luego sería la pulmonar, que todo el mundo ya la conoce, y la clavicular, que sería ya un poco más para arriba, ¿vale? Entonces, la dividiríamos también en 4 fases más, que sería inhalar 2 segundos, por ejemplo, retienes el aire 2 segundos, exhalas 4 segundos, y luego hay una pequeña retención, nada, de 1 segundo. Esto para empezar. Hay
yoguis avanzados, pues que retienen más, inhalan más segundos, ¿vale? Esto quizá ya lo haríamos más adelante, yo ahora pues prefiero pues que todo el mundo pues pueda interactuar, que sea fácil, y con esta creo que todo el mundo lo podrá hacer, ¿no? Inhalas 2 segundos, sientes todas las fases. Sí. Inhalas y te notas que hinchas el estómago. El estómago, la respiración intercostal. Aquí al lado, aquí en el pecho y la clavícula. Y la clavícula. Vale. Como inhalas, 2 segundos, ¿vale? Retienes el aire y luego exhalas 4. Hay una pequeña retención, muy natural, ha de ser muy natural, y vuelves, inhalas, retienes el aire, 2 segundos también, exhalas 4. La posición de manos sería esta. La posición de manos, como estés más cómoda. Por ejemplo, pueden estar aquí, pueden estar así en los mudras. No tienes por qué moverlas, ¿no? No, era solo para enseñarlo. Para enseñarlo, ¿no? Sí. También pueden estar aquí en plan budista, ¿vale? O sea, como prefieras, ¿vale? Pues si quieres, podemos empezarlo a hacer. Vale. ¿Vale? ¿Lo hacemos? Sí, una cosa más. Por ejemplo, si alguien ya ha hecho yoga y quiere inhalar, por ejemplo, 6 segundos o 7, lo puede hacer, evidentemente. Y siempre igual, por eso. Sí, siempre con estas partes, ¿no? Inhalas, retienes y exhalas el doble de la inspiración. Siempre, ¿vale? Es el doble de lo que has inspirado, lo que exhalas. Sí, por ejemplo, ¿no? Y siempre es, si haces 7, todo el tiempo 7. Si haces 10, todo el tiempo 10. Si haces 2, todo el tiempo 2, ¿no? Sí, puedes hacer, inhalas 8 segundos, retienes 8 segundos, exhalas 16 segundos, ¿vale? Y también la retención la puedes hacer así, muy natural, y vuelves a hacerlo así. Ahora, recomendamos empezar por lo sencillo. Sí, siempre por lo sencillo, ¿vale? Y luego, si quieres ir aumentando, puedes ir aumentando. No serás más yogui si aguantas 16 segundos ahí en retención, ¿no? Mejor siempre hacerlo suave, ¿no? Y seguramente habrán unos resultados. Y es aconsejable, o sea, esto se puede hacer incluso en el área de trabajo, si tengo un momento que me puedo sentar, o voy un momento al baño, y me siento en algún lugar, igual hago 3 minutos o 4 minutos, y ya puedo sentir que el estrés baja. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, conduciendo en Barcelona, ¿no? Que me digo, un momento, me paro un momento, ¿sabes? Hago un poco de respiraciones, ¿vale? Y luego vuelvo otra vez, ¿no? Claro. Esto también se puede hacer. Claro, aprender a parar también, ¿no? Y escucharse, atenderse, respirarse. Sí. Pues me parece muy fácil, la verdad, y muy, muy interesante. ¿Repasamos de nuevo antes de hacerlo? Sí, vamos a repasarlo. Sí. Entonces, las manos pueden quedar quietas encima de las rodillas, encima de la pierna o así. ¿Vale? Entonces, inhalas 2 segundos, retienes el aire 2 segundos y exhalas 4 segundos. Con la boca, ¿eh? Con la nariz. Buena pregunta. Nariz. Todo con la nariz. Claro, porque sé que, vale, por ejemplo, en Kundalini Yoga hay mucho que se hace solo con la nariz, ¿no? Vamos a hacerlo así. Solo por la nariz. Sí, o sea, tal como lo enseño yo, quizá hay otros profesores de yoga que lo enseñarán de otra forma. A mí me gusta enseñarlo así y está bien. Únicamente se exhala y se inhala y se exhala por la nariz. Sí. Fantástico. Vale. Muy bien. Hay más cositas, pero quizá lo vamos a dejar así. Así no, ¿vale? Porque también hay unas retenciones que se pueden hacer cuando estás en la... cuando retienes el aire. Sí. Hay un banda que se llama Uddiyana Banda y Mula Banda, que sí es más potente. Pero creo que para empezar, para no liarla más, ¿vale? Lo vamos a dejar así, y si ha gustado, pues podemos hacer más pranayamas. Vale. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, el repaso sería las manos donde tú quieras, y cuando exhalas 2 segundos, retienes 1 segundo y sueltas 4. Sí. Inhalas 2 segundos, retienes 2 segundos, 2 segundos y sueltas 4. Y sueltas 4. 2, 2 y 4. Sí. Siempre respirando, empiezas llenando el estómago, luego te enfocas en esta parte de aquí que se llena el aire, luego en el pecho que se llena el aire y finalmente que se llena la clavícula. Sí. Entonces todo ese aire. Exacto. Es el que luego. Pero con la nariz. No es siempre con la nariz. Vale. Lo vamos a hacer así. Vamos allá. Yo voy a guiar a las 2 primeras, vale. Las 2 o 3 primeras, y luego nos dejamos aquí, ¿qué tal? De acuerdo. ¿Vale? Se puede hacer con los ojos cerrados, ¿vale? Así, pues, vas más para adentro, y hay esta sensación, pues, de más de interiorización, ¿vale? Pero también se puede hacer con los ojos abiertos, en el bosque, ¿vale? Con una vela, o sea,
no es indispensable cerrar los ojos. O en la cola del pan, cuando estás, sí, dices, no puedo más, sí, un momento, sí, déjenme. ¿Se podría hacer de pie en una emergencia? Sí, sí, sí. Sí, sí, simuladamente, sí, sí, con los ojos abiertos, sin que nadie se entere. Sí. Vas respirando y por lo menos vas tomando. Sí, sí, sí. Bien, es un buen tip porque yo creo que hay mucha gente que. En alguna cola. No tiene tiempo ni de sentarse a veces. Sí. Entonces está bien que demos esa opción. Vale. Sí. Perfecto. Vale, pues vamos a guiarlo. Maestro, adelante. Vamos a guiarlo. Entonces, puedes cerrar los ojos si quieres, la columna bien erguida. ¿Vale? Y entonces, inhalas 2 segundos, retienes 2 segundos, exhalas 4 segundos. Pequeña retención y vuelves a inhalar, retienes el aire 2 segundos, exhalas 4 segundos. Y una última más, inhalas 2 segundos, retienes el aire 2 segundos, exhalas 4. A partir de aquí, cada uno a su ritmo. ¿Puedes seguir eternamente? Buena pregunta. Si, no, pues... si tienes tiempo, si tienes, puedes hacer este pranayama, pues... 5 minutos, 10... Ahora, el mínimo para que tengan un poco de efecto... Entre 3 y 5 minutos. Te he de decir que solamente te paras y sientes que estás respirando conscientemente y hay una diferencia. Uh-huh. Entonces, si eso que te causa estrés es muy fuerte, quizá no te puedas ni sentar, ¿no? Entonces, quizá es recomendable que te vayas a correr un poco una ducha de agua fría. Y después, ¿vale? O sea, siempre todo con sentido común. ¿Vale? Y después haces esto. ¿Vale? Es que el profesor de yoga me ha dicho que vaya a respirar, ¿no? Pero si no puedes en ese momento, si no te puedes sentar en ese momento porque estás muy nervioso, quizá puedes hacer otras cosas. Desahogarte y luego, primero y luego, sí, sentarte. Y luego sentarte y hacer esta respiración. Sí, pero es verdad que cuando uno está muy nervioso, muchas veces al intentar relajarse es todavía más contraproducente si no consigue hacerlo. Entonces, exacto, mejor explosionar hacia afuera, sí, sin hacer daño a nadie, y después sí, ya cuando uno está más en calma, poderse acabar de relajar internamente. Sí, sí. También te he de decir que los ejercicios de pranayama, como más haces, mejor son sus beneficios. ¿Vale? Es como cantar un om, ¿no? La primera vez que cantas un om, casi no sientes nada, quizá, ¿no? Pero como más los cantas, más sientes que algo tiene esta vibración. Bueno, claro, ¿no? Es una frecuencia que conecta directamente con... Sí. Con bueno, hay por ahí, por internet, tutoriales enteros dedicados al om. Es realmente una vibración que nos reconecta con todo. Y es fantástica. Y Isabel, yo creo que queda muy claro. Creo que todo lo que quiera trabajar su estrés, sus nervios, antes de discutir con tu marido, con tu pareja, con tu mujer, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, para, respira, ¿sí? Haz esto 3 o 4 o 5 minutos y luego, igual ahí, estás más centrado, centrada y puedes hacerlo. Sí. Yo creo que queda claro. Seguiremos en más tutoriales con Isabel. Isabel tiene un centro de yoga en Berga, donde da clases de yoga y bueno, y también, como os digo, vamos a irnos viendo por aquí, así que bueno, quien quiera contactar con él... Facebook, ahora me estoy haciendo una página web también. Es poner Isabel. Isabel. Isabel tal cual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Izel. Sí, sí, sí. En sí, Facebook sí. Y te encontrarán. Sí, es inconfundible, sí, sí, porque tu barba, ¿no? Y sí, tal, sí, entonces sí, ahí... por ahí. Sí, encontrarás tu yoga. Estoy por Isabel Om. ¿Vale? Isabel Om, sí. Bien, pues ahí lo pueden encontrar. Bien, porque supongo que a base de ver tutoriales pues habrá gente interesada en... Sí, también hago seminarios de fin de semana, claro. Entonces podemos hacer muchas cosas. Perfecto. Sí, sí. Muy bien, Isabel, pues nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por el regalo. Gracias. Hasta siempre, nos vemos. Hasta el próximo capítulo. Chao.